Madre mía. Nos hemos quitado después. Masturbarse, nena. Es impresionante, cariño. Te haces una paja y se queda todo el mundo en silencio. Pero qué maravilla. Perfecto. Muchas gracias por haber pagado 3 euros y estar callados. Gracias. Muchas gracias. Amiga, vaya. Si estás de vuelta de vacaciones, no te quiero decir que, cómo será el final, maricón. ¿Pero qué es esto, cariño? Me voy a desangrar entera, nena. Bueno, ¿os ha gustado este número? A ver, vamos a hacer un trabajo de clase. ¿Te ha gustado este número, cariño, para investigar? ¿Sobre el estado mental de las bilbaínas? Está bien, ¿no? Muy bien. Sí, cariño. Ay, así me gusta, que levantes la mano. ¿Eh? El bollicao no tengo ni idea, pero estaba riquísimo, cariño. Me voy a quedar sin piernas. Me voy a quedar ciega directamente de tanto azúcar. ¿Eh? Pídele a la Jaycee. Ay, cariño, mientras come va a estar callada. Qué bien. Es que sabe lo que le pasa a esta mujer, que encima no le puedes decir nada en broma, se lo tomo en serio. No te lo tomes en serio, cariño. Tú mira, si quieres que no te digamos nada, tú calladita, ¿vale? Bueno, entonces nada, ¿te gusta? Como trabajo de investigación está bien, ¿no? Como trabajo, ahí viene la gente como en silencio. ¿Y estos señores de dónde están? ¿Pero qué? ¡Ay! Uy, pero estos tienen pinta de ciudadanos. Estos son los ciudadanos del siglo XXI. Qué arte, ya van a compartir los dos, ¿eh? Porque no se atreven a ir solos, claro, ¿no? Con esto delante, cariño. ¿Cómo se va? Bueno. Me va a dar un pastor a salir, eso sí, cariño. Cualquier momento me da un pastor a salir. Bueno, el trabajo de clase. ¿Qué estabas diciéndole a tu amigo, cariño? Pero, a ver, ¿qué es lo que pasa hoy? ¿Qué hormonas habéis respirado que os habéis tomado por las narices, cariño? ¿Qué está pasando hoy para no enterarme yo? ¿Se cuenta chistes? Bueno, el único chiste... Claro, es como un inglés que está... Vale, muy bien. Vale, es un informe semanal, muy bien. Hay que traducir porque, claro, en Oviedo no hay bollos, no hay bolleras. En Oviedo, ya, está Woody Allen y nada más, cariño. Solo existe Woody Allen y la catedral y ya está, cariño. Hace poco estuvimos en Oviedo actuando. Sí. Muy bien, la gente muy maja. No, bueno, nos apedrearon lo justo, nos escupieron también lo justo. O sea, ni más ni menos lo que nos ve. ¡Espera un poco! ¡Que me estás volviendo loca! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Mira, un sitio que se llama Mamboleo. ¿Lo conoces? No, porque es muy pequeñito, no lo conoces. Y además es de maricones. ¡Ah! Okay.
Pues claro, cariño, pero no todavía. Como no hemos vuelto, no le he dicho. Pero yo, cuando sepa que vamos a volver, yo le digo, ¿me entiendes? Es un bar de maricones, ¿vale? Entonces, tienes que estar contra el culo, contra la pared, ¿vale? Porque ya sabes cómo son los maricones, cariño. Enseguida ven un ojete y enseguida para adentro, se quieren meter para adentro. ¿Es que son? Bueno, nosotras no, nosotras somos pasivas, o sea, nunca atacamos por detrás. O sea, tú no te preocupes. Hay que explicarle esto también, cariño, ¿no? Ah, vale, vale. Eso lo he entendido bien, ¿no? Bueno, ¿acá están dónde? ¿En la Lola está? ¿En el balcón de la Lola está? Oh, madre, pues ya, ya con eso ya tienes matrícula de honor, claro. El balcón de la Lola. Y tendrá Grindr también, ¿no? O sea, anda ya. Anda ya. Anda, anda. Bueno, pues nada, chicos. No sé lo que está pasando en el banco. Bueno, ¿qué está pasando en el banco? Pero hijo, que se metan, que hagan un 69, cariño, que se metan las pollas ambos y calladitos, nena. Ahí vienen, que vienen, que vienen. Que vienen, que vienen. Un aplauso para. ¡Ay, chis! ¡Ay, por favor! ¡Ay, ay, 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 ay! Que está la verdad. Claro, es que está. Oye, ellos pueden hablar, que luego nos contratan, cariño, luego nos llegan por el gira. Yo tengo que hacer de la. Yo tengo que hacer la mujer de las pulgas, ¿vale? Como no hay pista, pongo mi coño, poner las pulgas y ahí todo el mundo, poner un poco mirando mi coño, cariño, vamos a saltar las pulgas de un lado a otro, como si fuera el cañón del Colorado, ¿me entiendes? Suscríbete a nuestro canal, cariño.